jueves de la sexta semana de Pascua, del Evangelio según San Juan, capítulo 16, del versículo 16 al 20. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: dentro de poco ya no me verán, y poco después me volverán a ver. Los discípulos comentaban entre sí: ¿qué es lo que dice? Dentro de poco ya no me verán, y poco después me volverán a ver. ¿Qué significa eso de volver al Padre? Y decían: ¿a qué poco se refiere? No entendemos lo que dice. Jesús comprendió que querían preguntarle y les dijo: ustedes discuten entre sí qué significan mis palabras: dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se lamentarán mientras el mundo se divierte. Estarán tristes, pero esta tristeza se convertirá en gozo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el discurso de despedida de Jesús en la última cena. Los apóstoles no entienden de momentos las palabras de Jesús: dentro de poco ya no me verán, que luego ya se daría cuenta que se referían a su muerte inminente, y dentro de poco me volverán a ver, esta vez con el anuncio de su resurrección, que más tarde entenderán mejor. Aunque esta próxima despedida por la muerte de Jesús, Jesús les dice que ustedes llorarán y se lamentarán y el mundo se alegrará. Pero no será esa la última palabra. Dios, una vez más, va a escribir recto con líneas que parecen torcidas y que conducen al fracaso. Y Jesús va a seguir estando presente, aunque de un modo más misterioso, en medio de los suyos. Las ausencias de Jesús nos afectan también mucho, muchas veces a nosotros, y provocan que nos sintamos como en la oscuridad de la noche y en el eclipse del sol. Si supiéramos que dentro de otro poquito lo veríamos, no nos consolaríamos, pero tenemos seguridades. Solo la fe nos asegura, pero no tenemos seguridades. Solo la fe nos asegura que la ausencia de Jesús es presencia misteriosa pero real. También a nosotros nos resulta entender por qué en el camino de Cristo o nosotros o un ser querido tiene que entrar la muerte y el dolor. Nos gustaría una Pascua solo de resurrección. Hay momentos en que no vemos y otros en que volvemos a ver. Como el mismo Cristo, que también tuvo momentos en que no veía la presencia del Padre en su vida. Cuando dijo: ¿por qué me has abandonado? Celebrando la Pascua debemos crecer en la convicción de que Cristo y su Espíritu están presentes y activos, aunque no les vemos. La Eucaristía nos va a recordar continuamente esta presencia y por lo tanto no podemos desalentarnos. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio,
misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. No olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.